gracias por acompañarnos en esta emisión de Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Y bueno, iniciando febrero, este mes del amor, este mes de la amistad, y sobre todo en el que muchas personas tratan de unirse, tratan de buscar estar bien con sus familias, bien en todos los sentidos, y es así como también damos el día de hoy la conclusión a nuestro reto lanzado el día primero de enero de este año con Cristina Preciado, si bien recuerdan las personas que estuvieron viéndonos en esa ocasión a través de las meditaciones que ella nos ha venido a compartir de su libro Semillas de Conciencia. Esta meditación de yo me amo, yo me acepto, yo me perdono, yo me merezco, es una meditación de mucho crecimiento y sobre todo de sanación personal, sanación interior, que muchos de ustedes nos acompañaron en este reto, y es por eso que la invitamos el día de hoy para poder compartir sobre este tema, sobre estas meditaciones que nos ayudan a ser cada día mejor persona, mejor ser humano, mejor madre, mejor compañero de trabajo, y estar en esta armonía y estar buscando la tan ansiada felicidad. Es así como le damos la bienvenida el día de hoy al programa a Cristina Preciado. Cristina, gracias por aceptar nuevamente la invitación. Te pudiste dar cuenta que mucha gente siguió la meditación y eso a mí me dio mucho gusto. Hubo un compartimiento muy personal y en lo particular, pues me alegré que algunas personas pudieran vivirlo y pudieran compartir sobre todo esta meditación. Así que, pues como digo yo, a sacarte el jugo una vez más y poder decirle a nuestro auditorio lo importante que es esta meditación. Quizás lo vemos algo tan simple, y yo creo que, bueno, yo lo he compartido aparte con mis compañeras de trabajo, he compartido estas cuatro frases que empiezan a formar parte de uno cuando de verdad te concentras en hacerlo y crees que realmente va a tener un resultado. Pero qué mejor que tú nos platiques sobre tus meditaciones y algunas otras cosas que tienes que comentarnos en tu ambiente de salud, en tu spa y sobre todo también de tu libro. Y repitiendo yo me amo, yo me acepto, yo me perdono, yo me merezco, te cambia la vida. Espero que las personas que lo siguieron nos puedan compartir más qué es lo que cambió en ellas, cómo se sintieron, porque te sube toda tu estima. Para ser feliz no necesitas absolutamente nada, ¿sí? Es una aptitud de vida, es lo que yo decido ser feliz hoy con lo que tengo, porque nada te va a hacer feliz. Tener un carro no te va a hacer feliz, tener una pareja no te va a hacer feliz. Si yo soy feliz, voy a compartir mi felicidad con esa persona, pero no me va a hacer feliz esa persona, ¿sí? Entonces, nosotros nacimos solos, venimos a este mundo a ser felices. Entonces, a medida que yo soy feliz, puedo compartir mi felicidad con las demás personas. Y yo me siento bien, yo puedo dar lo mejor de mí, pero si yo me siento mal, yo no puedo dar nada de mí. Entonces, pues qué bueno que lo hicieron y qué bueno que pudieron tener resultados. Y repitiendo esas palabras que son tan sencillas, tan que no lo cree uno que puedan cambiarte, ¿verdad? Sí, fíjate que yo, bueno, compartí en el trabajo, tuve la oportunidad de estar en otra área que no es mi área común y les empecé a compartir esta meditación y yo creo que realmente fue de gran ayuda cuando empezaron a repetirse a sí mismas yo me amo, y es algo que no estamos tan acostumbradas o acostumbrados los seres humanos, porque siempre estamos esperando que otra persona venga y te diga te amo antes de decir me amo yo, ¿no? Y siempre buscando como que otra persona me entienda, otra persona me comprenda y sintiéndome quizás que otra persona me merece o no me merece. Entonces, en este ejercicio tan simple aparentemente, pero tan profundo, así lo sentí yo, pues muchas pudieron compartir que estaban avanzando, que se estaban sintiendo a gusto, se estaban sintiendo bien. La imagen que ya veían en el espejo ya era una imagen que les empezaba a gustar, porque entonces empezaron a aceptarse.
¿no? Lo que tú nos comentabas en el programa pasado, partes de la aceptación y así de alguna manera pues también aceptas a las demás personas. Lo más difícil del mundo creo que es aceptarte. Y otra de las cosas que cuesta muchísimo trabajo es el perdón. Ahora estoy practicando con otras frases, que es lo siento, perdón, gracias, te amo. Ay, a ver, vamos a ver otra vez. Lo Lo siento, siento, perdón, perdón, gracias, gracias, te te amo. amo. Así que anótenlas ya de una vez, porque entonces vamos a empezar otro reto, porque esto a mí me gusta. Y yo creo que es de mucho beneficio y mucha bendición para Sí, nuestro esta es auditorio. parte de lo que es el Ho'oponopono, que es una técnica donde también tienes que tomar las riendas de tu vida, tienes que decir, yo soy el responsable de mi vida, el responsable de mi felicidad, nada ni nadie me hace enojar, yo decido enojarme, porque realmente tú tienes el poder de tu vida si no se lo estás dando a las demás personas. Cuando tú te haces responsable de tu vida y dices, yo quiero ser mejor ser humano, yo quiero ser mejor, entonces empiezas a buscar y te empiezan a caer cosas. Entonces, lo del Ho'oponopono es una técnica muy, muy buena que te ayuda a sanar también. Entonces yo lo acomodé así, lo siento, perdón, gracias, te amo. Entonces para que lo repito y lo repito y lo repito, y lo puedes decir, lo siento, perdón, ponerle el nombre de la persona a la que le quieres decir, porque todos somos uno, todos somos parte de este universo, pero estamos unidos, todos estamos unidos, y a medida que tú despiertes, despertamos todos. Si tú no despiertas, no podemos despertar todos, no nos podemos ir a la otra dimensión, que es donde no hay dolor ya. Entonces tenemos que ayudar a la gente que quiera ser ayudada, porque no todos quieren ser ayudados. Importante ¿Sí? también, a veces tenemos la intención o vemos personas que están sufriendo por alguna situación que les haya tocado vivir y queremos ayudarlas, pero si de alguna manera no buscan ellos trascender la situación que estén pasando, bueno, ya se hace un poco difícil, ¿no? Porque tú quieres como que la motivación que tienes de lo que te está funcionando a ti, quieres que funcione para otros. Sí, eso es parte de lo que he aprendido en este caminar, que al principio que empecé yo a cambiar y empecé a encontrar cosas, yo iba y corría con mi familia y corría con mis amigas y les decía y todo, hasta que dije, no, pues cada quien tiene su parte, su evolución y cada quien tiene su tiempo, entonces yo les comparto lo que sé, si la gente lo quiere seguir adelante y si no, también es perfecto porque cada quien tiene su momento, a cada quien le llega su momento y mucha gente aún no es su momento. A mí hace muchísimos años me dijeron del Reiki y yo decía, ¿cómo voy a perder, estar haciendo y perder mi tiempo tan valioso que era antes, cuando yo era perfecta? ¿Cómo voy a perder yo el tiempo tomando estos cursos, no? Ese era mi pensar. Entonces también respeto a la gente que ahorita piensa lo mismo. Entonces cada quien tiene su evolución, cada quien tiene su momento, pero si la gente que quiera evolucionar ahorita y si repite, lo siento, perdón, gracias, te amo, le va a servir. Muchísimo, muchísimo se sirve eso. Yo creo que la mayoría tenemos algunas cosas ahí guardadas, muchas quizás de la infancia, que vienen a repercutir en nuestra vida el día de hoy, con el pensamiento que no hemos reciclado, ¿verdad? Ahí lo tenemos ahí queriendo a veces olvidar cosas que no fueron muy gratas, pero que de alguna manera podemos avanzar, podemos pues cambiar ese chip. Y qué oportunidad poder conocer quizás pues estas meditaciones y que lleguen hasta su casa a través de programa, a través de Cristina, porque a veces queremos, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Dice, sí tengo la intención de querer cambiar o de avanzar, pero no sé cómo hacerlo. Si quieres cambiar, tienes que hacerlo, hay que hacerlo y es diario. O sea, no es todo lo que he aprendido y todo lo que he evolucionado y todo lo que he cambiado no ha sido gratis. O sea, lo he estado haciendo, yo soy muy constante en lo que hago. Si digo que voy a hacer algo, lo cumplo. Entonces, tiene que ser coherente lo que dices con lo que haces. Entonces, mi vida cambió, vivo en una paz increíble. No siento dolor por nada ni por nadie. O sea, no es que me haya vuelto mala, simplemente vives el presente.
Y sabes que cuando una persona muere, mi hermano acaba de morir hace tiempo, y cuando murieron mi papá y mi mamá y mis hermanos, fue un dolor desgarrador, o sea, un dolor increíble que sufrí. Y en cambio ahorita con este estado de conciencia que tengo, donde ya sé que cuando una persona muere va a pasar a otro nivel mucho mejor, que ya no va a sufrir, no tienes por qué sufrir cuando se muere una persona. Ese es mi modo de ver ahorita las cosas. Vivo en una paz constante. Lo que yo siento ahorita, o sea, te lo puedo asegurar que es vivir como estoy viviendo en el cielo aquí en la tierra. Lo que muchos queremos, ¿no? La tan ansiada felicidad. Y yo creo que en el caso de estas pérdidas, pues también si aprovechaste el tiempo, si en realidad no te sientes con el pesar de lo que hayas compartido con tu familia, pues yo creo que puede llegar a ser menos doloroso, ¿no? Tenemos que. Porque lo que le das en vida a la gente. O sea, tienes que dárselo en vida, vivir al 1000% todos los días. O sea, vivir, porque no sabes cuándo va a terminar tu vida. Entonces, igual y mañana no amanezco. No sé, entonces tengo que vivir, decirle a todos que los amo, es despedirte de todo el mundo, porque nadie tiene la vida comprada. Lo único cierto que tenemos y en esta vida es que nos vamos a morir y todos nos vamos a morir, no hay uno que no se vaya a morir, entonces, ¿por qué sufrir por la muerte? Eso es otra cosa que ahora la veo de diferente forma, o sea, vas a pasar a otro plano, vas a dejar de sufrir, somos energía, no morimos, simplemente nos transformamos, dejamos este cuerpo. Vino el caminante Maya y me encantó cuando dijo que somos seres de otro, que venimos de otras galaxias, venimos y nos ponemos un traje, este es un traje, esto que tengo es un disfraz, es un traje, me lo pongo, cuando ya llega mi tiempo me lo quito y me voy a las estrellas otra vez, o sea, no tengo por qué morir, o sea, no tienes por qué sufrir cuando tú mueres. Ni tener ese miedo, Ni porque tener ese hay miedo, al muchas, contrario. ajá, muchas personas que he tenido la oportunidad de platicar con ellas y es un miedo a morir, que por cómo lo que va a pasar, el dolor que vas a sentir, no sé, tantas cosas que de alguna manera dices, bueno, humanamente hay esa incógnita, ese temor a dónde voy a ir, ¿no? Y hablando ya de una cuestión de religiosidad, pues también esta creencia, sí, esta O sea, creencia de que, bueno, si no fuiste tan bueno, quién sabe a dónde vayas, ¿no? no, pero tu cielo, tu infierno lo tienes aquí en la tierra. O sea, aquí pagas todo lo que hiciste. La factura te llega. Si no cuidaste tu cuerpo, te enfermas. Si no fuiste feliz, pues, o sea, todo te llega aquí. Aquí Decía mismo. algunos años un conocido mío que dice, bueno, Dios te perdona cuando tú te arrepientes, ¿no? Y si realmente lo crees, y si tú realmente crees que irás al cielo, pues irás al cielo. Pero si realmente ni siquiera crees en eso, entonces preocúpate porque quién sabe a dónde vas a ir, porque ni siquiera sabes a dónde vas a ir, ¿no? Entonces, qué bueno poder compartir, querido auditorio, con ustedes este tema. Parece sencillo, pero no lo es, porque muchos de ustedes ya se están cuestionando quizás en este momento qué va a pasar, a dónde van a ir, y así que no teman, tenemos que tener confianza en Dios, tenemos que confiar en que estaremos bien, sobre todo actuando bien, yo lo digo, si uno actúa bien, Dios y el universo no tiene por qué permitir que nada te pase, ¿no? Nada malo, ni porque estás haciendo lo correcto en el momento indicado. Y te sientes bien, ¿no? Y Más bien. estás confiando en que, bueno, el universo o Dios te está protegiendo, estás en esa conexión divina, estás en esa espiritualidad quizás que te lleva a estar en esa paz como la que tú nos platicas Sí, hoy día, o ¿verdad? sea, como vivo ahorita, o sea, es algo, es una plenitud. O sea que si hay sol, te la pasas bien y si llueve también. Por No es cosa. supuesto. No es Por como. Ay, o sea, no, supuesto. eso es de que dices, bueno, no puedes Lo que no. manipular, ¿no? No puedes manipular el tiempo. Sin embargo, cantidad de gente se molesta porque ya salieron y porque ya está lloviendo, porque ya se mojaron, porque no agarraron un taxi, porque ya. Bueno, es una serie de cosas.
Vivimos dormidos, estamos dormidos. La mayoría de la, hace tiempo yo también estuve dormida. Te enojas porque el taxista se te atraviesa, porque no llega, por todo. O sea, me enojaba yo por todo. Entonces yo no tenía el control de mi vida, lo tenían las demás personas. En el momento en que yo decidí cambiar y tomar el control de mi vida, entonces yo decido por qué me enojo o por qué no me enojo. Hay cosas que te dan coraje, por supuesto, porque todavía no tengo alitas, ¿verdad? Pero el chiste es que te enojes por esto, lo identificas y a lo que sigue, como los niños. No te quedas en el dolor o no te quedas en la depresión por meses, como me quedaba yo antes, que no me, que me duraban meses los enojos o meses las depresiones, porque yo no quería salir de ahí, porque no sabía cómo salir de ahí, más bien, no sabía que había una mejor manera de vivir. En el momento en que yo descubro que hay una mejor manera de vivir y empiezo a buscarla y empiezo a trabajar para llegar a ella, porque tienes que meditar, o sea, en la meditación está Dios, o sea, en el silencio está Dios. Dios no está en el ruido ni en nada. Dios está en el silencio. En el momento en que tú logras estar en silencio contigo misma y poder meditar y llegar a escuchar la voz de Dios, o sea, no que te hable Dios, o sea, no, eso es otra. Sí, no, simplemente estar en escuchar a tu sabiduría interna y estar en paz contigo, todo se te va arreglando en la vida, todo te va llegando y empiezas a ser feliz, empiezas a transmitir esa felicidad y empiezas a vivir con esa paz que yo siento ahora. O sea, es una paz increíble, o sea, yo no quiero volver a estar sufriendo, yo no quiero volver a estar llorando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo pasé y ahorita quiero estar bien. Entonces, la gente que quiera aprender a hacerlo puede hacerlo y es fácil porque simplemente es elegir. Todos los días es elección. ¿Qué elijo? ¿Ser feliz o sufrir? Es elección todos los días. Es una elección. O sea, elijo, me pongo blanco, me pongo negro. Voy al cine o voy al parque. Como pollo o como carne. O sea, todo el tiempo estás eligiendo. Pero también puedes elegir cómo te sientes. Tú eres el que debes de elegir si quieres estar bien o estar mal. Si te levantas de mal humor y sigues de mal humor todo el día, te va a ir mal. Chocas, se te cae el café, te manchas, todo te sale mal. Todo, porque vas atrayendo. Toda la energía negativa la vas atrayendo y vas Ahí atrayendo y la vas tienes. atrayendo mal. ¿Sí? Pero en cambio, si me levanto de buen humor, saludas a todas las personas que te encuentres en tu camino. Les das una sonrisa, toda la gente, todo el universo se va confabulando para que a ti te vaya bien ese día. Entonces es simplemente elección. Simplemente todo el tiempo estoy eligiendo, elijo ser feliz o elijo estar triste. Elijo tener en mis manos el poder de mi vida o se la doy a mi marido o se la doy a mi hijo, se la doy al vecino porque me enoja que no barra su banqueta y todos los días veo la basura de su banqueta y todos los días me enojo. ¿Quién tiene el poder de mi vida? Pues el vecino. ¿Y él a poco se va a preocupar o se va o le va a pasar nada? No, él no se entera. O las personas que se divorcian están enojadas porque el marido hace o deshace o ya se casó. ¿A poco él está sufriendo? No, él está feliz. Entonces, ¿quién tiene el poder de tu vida? Lo sigue teniendo él. O al contrario, si fue ella la que te dejó, ¿quién lo tiene? O sea, tanto hombre o mujer. Le damos el poder de la vida a otras personas y vivimos como víctimas. Entonces, si yo soy víctima, pobre de mí, yo qué tanto le di, yo qué tanto hice, vivimos en esa situación. Por muchos años viví yo en esa situación. O sea, todos hemos vivido esa situación. Entonces, sé lo que se siente y sé lo que es estar ahora del otro lado. Entonces, yo te digo que si tú tomas el poder de tu vida y tú decides hacer lo que quieras hacer, y decides ser feliz, tu vida cambia, porque tú lo decides. O sea, no es decisión de otras personas, simplemente yo decido qué quiero ser. Sigues teniendo mal humor, porque sí, hay días que tienes mal humor. Sí, pero ¿qué? Tengo la elección de elegir, ¿sigo así todo el día o cambio de canal? Ya te das cuenta, ¿no? ¿Te das Dices, cuenta? Te espera, está, ¿qué te pasa? tienes que ¿Qué me estar está observando. pasando? O sea, Sí, te ¿no? estás observando. O sea, ¿qué tengo hoy? Bueno, ¿qué hago? ¿Pongo música? ¿Le hablo a una persona? ¿O te vistes, te arreglas? Porque eso también es muy bueno para una persona. O sea, te arreglas, te vistes, te sientes bien, levantas tu autoestima y sales. La gente te dice, ay, qué bien te ves. Pues ya con eso ya te hicieron el día. Entonces tú tienes que buscar cómo sentirte bien y tomar la responsabilidad de tu vida, dejar de ser víctima. La mayoría somos víctimas, o sea, nos encanta.
Nos El drama, el encanta. show, ya, Sí, pobrecita y de mí. sí, pobrecita de mí, o sea, sí, pero no es cierto, o sea, tú permites que te hagan las cosas, tú permites que la gente te insulte o te pegue o te haga sentir mal, tú lo permites, nadie te obliga a hacerlo, pero porque no sabemos que hay otra manera de vivir, ¿sí? Hay otra manera de vivir, hay otra manera de ser feliz, y a eso veniste a este mundo, a aprender a ser feliz, no veniste a sufrir. Pero nos encanta estar en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque posiblemente el gobierno, posiblemente la gente, la religión o todo nos mantienen en la culpa. Nos mantienen con toda esa información para tenernos con el miedo. La gente tiene miedo. Y cuando tienes miedo, no puedes sentir amor. Sentir miedo es falta de amor, tanto a ti mismo como a los demás. Entonces, vivir en el miedo. Nos tienen dormidos y nadie evoluciona. Entonces tenemos que parar eso y empezar a despertar, ser creadores de nuestra vida y podemos hacer lo que nosotros queramos. En esa sintonía de bienestar y de paz, porque también los pensamientos, bueno, todas las ideas vienen, ¿no? De nuestros pensamientos, y muchas de las cosas que nos llegan a pasar son porque nosotras ya las estamos decretando, ya Por estamos supuesto que constantemente sí. pensando lo negativo y tenemos ese chip ya pensando en todo lo malo. Así es, y dicen, estás pensando que te van a robar, jura lo que te van a robar. ¿Por qué? Porque estás atrayendo ya está comprobado científicamente que los pensamientos son como las ondas de radio, se van expandiendo. Entonces lo que yo pienso está expandiéndose y está trayendo a mi vida lo que yo estoy pensando. Si estoy pensando cosas negativas, voy a traer cosas negativas a mi vida. Fácil, vamos a hacer este ejercicio. Usted que nos está viendo se va a encontrar un billete tirado de a 500 o de a 1000, pero igual y pensarían, bueno, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero si yo les digo, seguro mañana pierde la cartera, Se la creen ¿se la creen? y la pierden. Se la Así pierden. es más fácil pensar lo malo que lo bueno. Si yo te digo a ti todas tus cualidades, te pregunto yo cuáles son tus cualidades, te cuesta trabajo saber cuáles son tus Sí, cualidades. cuando menos de 5, pero ya después de la quinta ya no pasa, ¿no? Sí, y si te preguntan a ver tus defectos, te haces un Ah, sí, un pergamino. pergamino. Sí, es cierto, ¿no? Sí, Porque estamos entonces. más pendientes de las cosas malas y, bueno, ahorita me recuerda parte de mi libro también donde hablo de eso, porque es cierto, es mucho más fácil ver lo negativo de cada uno y también de otras personas. Así es. Entonces en lo que me enfoco crece. ¿Sí? Si te enfocas dices, creo que me va a dar un dolor y creo que me va a dar al rato. Si te sigues enfocando en ese dolor, a la media hora tienes una migraña. O sea, en donde pones tu atención crece. Entonces, ¿qué quiero que crezca? Quiero que crezca el amor en mi vida. Entonces, pon canciones de amor. Deja de oír las canciones de Lupita D'Alessio. No, es que es Ni cierto. la de hoy voy a cambiar. No, es que es cierto, fíjate, ¿cuándo ha sido feliz esa mujer? O sea, ¿cuándo ha sido, Paquita la del barrio, ¿cuándo ha sido feliz? Porque están decretando igual, ¿no? Todos A los través días de sus están, a canciones. través de sus canciones están diciendo todo lo que quieres llegar a tu vida. Yo hace mucho tiempo las escuché, mucho tiempo escuché esas canciones. ¿Por qué? Porque estaba yo enojada con la vida, enojada con mi marido y las escuchaba a ver si aprendía. Muy ¿Qué es lo que bueno, hacemos? edítenlo, dice. A ver si así, o no es cierto. Sí. No, O se como. prestan para el dolor. Mi papá decía que esas canciones pegaban porque en realidad la gente siempre estaba buscando una justificación para el dolor y qué Así bueno es. que tener ese tipo de canciones y Y con eso venden. Y te tienen en el dolor, y te tienen en la culpa, y te tienen en la desesperación, y te tienen en todo. Entonces, cuando yo decidí, supe que los pensamientos que yo, lo que yo quiero crear, lo tengo que buscar y lo tengo que ver. En la película El Secreto salen muchas cosas de ahí. En la película Y tú qué sabes también salen muchas cosas. Entonces dije, tengo que dejar de oír esas canciones y poner canciones bonitas. Ahora, soy selectiva con lo que veo, con lo que escucho y con lo que hablo. Entonces, porque todo eso se vuelve realidad. Entonces, escuchas canciones de amor, escuchas canciones bonitas, ves películas bonitas, películas que te llenen, que sean cosas bonitas para tu vida y dejar de escuchar las cosas
que no quieres en tu vida. ¿Sí? Bueno, queridos amigos, estamos terminando la primera parte del programa. De verdad que se me va el tiempo rapidísimo. Creo que tenemos que tener ya como 2 horas mejor de programa porque esto se pone cada vez mejor. Gracias por estarnos acompañando. De verdad espero que estén aprovechando este tiempo con Cristina, recordando las meditaciones y pensando en poder ser feliz. Todos queremos ser feliz y tenemos que empezar a trabajar en cambiar nuestro entorno, nuestra mente, para poder tener en realidad ese país que queremos, ese país seguro, nuestro ambiente de trabajo, nuestra casa, nuestro hogar, tener esa armonía. Y es tiempo de ponernos a trabajar. Si no ha sido quizás un buen comienzo de año, pues cambia el chip y piense que puede ser feliz empezando con las meditaciones, empezando a decirse que se ama y claro también con esta nueva meditación, este nuevo reto de lo siento, perdón, Gracias, gracias te y te amo. amo. Así que con esta meditación los dejamos y regresamos en un ratito, no nos tardamos. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllanta, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto Ultiwall, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La textura vinílica fabricada con resinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabados satinados, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros, Uticel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de Uticel, ideal para recubrir muros, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o llámanos al teléfono 921-22-2964, distribuidor autorizado Coatzacoalcos. Ven y visita Novedades del Modelo, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadro, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Por qué usar productos impermeables? Los productos impermeables están fabricados a partir del reciclaje de llantas de unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, Ultiwall, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, Uticel, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate a 921-21-229-64. Imperllanta, Coatzacoalcos.
¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Paz, a una cuadra del Malecón Costero, Cuatro de Acu. Amigos, estamos de regreso en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. No olvidamos mandar saludos a Belki Alcalá hasta Las Vegas, a Cristian Andrés hasta Roma y a todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento y algunas otras que, como Lupita Lor, que está ahorita ya estrenándose como abuela, y claro que le mandamos un cariñoso saludo, esperando que esta nueva etapa de su vida sea una etapa hermosa, y sobre todo que ella la disfrute como muchas cosas que ha disfrutado a lo largo de su vida. Y bueno, estamos de regreso con Cristina Preciado, hablando de estas meditaciones, de esta oportunidad de vida que tenemos de poder ser feliz, de la elección de ser feliz, en lugar de estar sufriendo, en lugar de estar lamentándonos por cosas que a veces no tienen ni sentido, ni estarnos enojando por muchas cosas. Quizás en este momento usted ya está pensando por qué se enoja o en qué momento, si en realidad a veces son cosas tan triviales, ¿no? Que si la toalla, que si la colcha, no sé, muchas cosas. O en el caso de las que somos mamás, pues bueno, aprovechar y disfrutar cada uno de los momentos que nuestros hijos están pasando y poder disfrutarlos y vivir con ellos esta infancia, poder disfrutarla para que ellos tengan un buen recuerdo y sobre todo nosotros también. Y así que bueno, ya aprovechando todas las virtudes de Cristina, también vamos a hablar un poco hoy de salud y de esta oportunidad de que nos ofrece a través de su spa, Renovar Spa, y de este equipo, es un equipo, ¿no? El equipo este que manejas, Helios, ¿cómo es? Sí, es un equipo. O sea, yo desde hace tiempo que no creo en la vejez. O sea, eso es una de las cosas que hay en mi libro, ¿por qué envejecemos? ¿Envejecemos por qué? Porque así nos dijeron que nos teníamos que ver a determinada edad y no la creímos. Entonces la mente te lleva a donde tus pensamientos quieren ir, ¿no? Entonces yo desde hace tiempo escuché a unos científicos decir que el ser humano estaba capacitado para vivir más de 120 años, pero con todas sus facultades, sin llegar a arrugarse y sin llegar a estar como viejitos, que para eso tenías que tomar nutrientes. Entonces empecé a tomar nutrientes desde esa época, hace como más de 20 años que empecé en esta búsqueda. Entonces después pedía yo, como decía, pide y se te dará, que como no había algo para que te levantara la cara sin tener que hacer cirugía plástica. Entonces la doctora Sana Weiss estaba creando mi máquina. Yo le digo eso a la doctora y le da mucha risa. Entonces, cuando tú pides, se te da. Entonces fui a una convención de medicina antiedad en México, la primera convención que hubo en México. Vinieron doctores de los que tratan a Sylvester Stallone y a Schwarzenegger, a todos ellos, donde quieren poner la medicina antiedad como una opción. O sea, no tienes por qué envejecer. Presentaron fotos de gente de 90, 100 años, unos cuerpos espectaculares. Entonces todo eso es a base de terapia celular y a base de, pues, de otras cosas, ¿no? Entonces no tienes por qué envejecer, y esta máquina venía, estaba la doctora ahí, y fui la única en toda la República que compró esa máquina, que tuvo la visión de ver que es algo que te va a mejorar la piel. Entonces es lo que tengo yo,
compré la máquina y vine a formar mi centro de bienestar para mente, cuerpo y espíritu, que le llamé Renovar Spa. Estoy por cumplir 4 años apenas, es poco tiempo. Fue en el 2010 donde yo conocí esta máquina. Apenas salió a la venta en el 2010, en agosto, julio o agosto salió. Yo la compré, todavía no estaba ni la máquina hecha. Yo simplemente escuché a la doctora todo lo que iba a tener, creí en ella y compré sin ver. Simplemente escuchando, creí porque es algo que me checaba. O sea, yo siento que no tienes por qué envejecer, no tienes por qué. Si todas tus células son nuevas cada 21 días, ¿por qué vas a envejecer? Envejeces porque te estresas, porque te enojas. Cada vez que nos enojamos y nos sacaran, esa es otra razón para no enojarse, señoras y señores, ¿eh? Si cada vez que nos enojamos nos sacaran sangre, se la ponemos a un animalito, lo matamos por todo el veneno que producimos. Nuestro cuerpo, Dios nos los hizo perfecto, es algo perfecto lo que tenemos. Entonces, cada vez que tenemos sensaciones negativas, nuestro cuerpo reacciona. Cada vez que sentimos amor, nos reímos, y estamos bien, producimos cosas buenas que nos sanan nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está programado para autosanarse. Pero ¿qué pasa? Nos malalimentamos, no hacemos ejercicio, comemos cosas que no son nutritivas. Ahora con tanta cosa que le ponen de químicos a las comidas, o sea, nos estamos matando solos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nos envejecemos. Pero si nos empezamos a cuidar, empezamos a tener pensamientos positivos, a donde lleva mi mente, ahí voy. Entonces, si yo me imagino sano, también hace más de 20 años escuché, donde como te imagines que vas a estar en 10 años, así vas a estar. Si te imaginas que vas a estar en una silla de rueda, así vas a estar. Y yo conozco a muchísima gente que se está preparando para su vejez. Dices, es que ya voy a hacer una casa de un piso porque ya no voy a poder caminar. Pues no va a poder caminar porque lo está programando. Es que ya no voy a poder hacer X cosa cuando tenga tal edad. Pues eso es lo que él está pidiendo. O sea, la gente se está programando para envejecer en lugar de prepararse para estar mejor. Y yo me estoy preparando para estar mejor cada vez, porque yo, cuando me hice monje, pedí ser un ejemplo viviente de lo que podía hacer la meditación y lo que yo estoy haciendo, y me están cayendo cosas. Por ejemplo, esa máquina cayó en mis manos para que yo esté mejor y esté más joven, ¿sí? O sea, para que no se arrugue mi piel, porque yo jamás me he visto con arrugas. Pero además de esta cuestión de la vejez o de no tener algunas arrugas en la cara, sirve para otras cosas, por ejemplo, cosas terapéuticas, algunas personas que han tenido heridas, fracturas, manchas. Sirve para manchas, quita manchas, o sea, tengo 12.800 programas en esa máquina. O sea, sirve para lo que te puedas imaginar. Reconstruye también tejido, o sea, hace muchísimas cosas. Pero es una sesión especial para cada cosa, algo que llegas, ¿es con masaje o como? No, son unas planchitas así de metal que yo te pongo en tu cara, no sientes absolutamente nada porque simplemente pasan las señales a través de esas plaquitas, pasan la señal a tu cara, a tus células, y pasan directamente y se empiezan a regenerar las células. Tú vas a producir colágeno, elastina, vas a producir ATP, que es el adenosín trifosfato, que es lo que le da energía a las células. Con 3 sesiones se incrementa un 500% eso, entonces empiezas a rejuvenecer. He quitado quistes en los senos, cicatrices, cicatriz queloide, o sea, muchísimas cosas, o sea, se hace muchísimas cosas. Es una máquina médica, yo la uso para belleza. Pero tengo una doctora que me apoya para cuando van gentes que tienen problemas, ¿sí? Esa es la de la cara. Interesante. Esa es la de la cara, que se llama Helios. Se llama señalización. Es tecnología nueva, es tecnología de punta. Uh-huh. Es algo que no hay todavía. O sea, es como antes que decíamos que iba a haber el celular y no creíamos en el celular. Ahorita todo el mundo trae celular. Uh-huh. Es lo mismo, mi máquina es lo mismo. Es a base de señalización, le manda una señal a la célula para que la célula se regenere y se ponga a trabajar. Sí, es algo nuevo. Excelente. ¿Sí? Pero si alguna persona, bueno, tiene que ir a un seguimiento, ¿no? Tiene que ser.
sesiones. Mínimo para tres. Lo mínimo para que haya resultado. Desde la primera sesión ves cambios. O sea, los cambios son dramáticos. O sea, son espectaculares. La gente no cree. Vi unas fotos en el Facebook, sí, buenísimas. O sea, la gente ahorita va y se va maravillada de la máquina porque es algo que no hay. Es como ciencia ficción. Hace tiempo esto era ciencia ficción, ahorita ya lo tenemos. ¿Sí? Es algo que va a la vanguardia. Vamos adelantados con esta máquina. Y bueno, nos traes algunos regalitos, así que auditorio, vamos a lanzar ahorita la oportunidad de que usted pueda conocer el spa de Cristina, Renovar Spa, que está en Paseo Miguel Alemán 503, teléfono 212-1945, y tenemos dos certificados de regalo, así que contacten en este momento a través de imagenypolitica.com para que podamos tener la oportunidad de conocerle y sobre todo que venga usted a recoger los certificados de regalo y pueda decir que a través de Rumbo a la Cima, pues usted conoce a Cristina, conocer su spa y aprovechar esta oportunidad. Quizás quiera mejorar un poco o esté pasando por alguna situación de que requiera de conocer este nuevo sistema, ¿sirve para estrés y eso también? Sí, porque te sube la autoestima, o sea, si tú te ves bien, te sube la autoestima también. Así que bueno, si está usted sintiéndose un poco triste, si pensando en el Día del Amor y la Amistad que no va a recibir ningún regalo, pues bueno, Rumbo a la Cima le invita a conocer el spa de María Cristina Preciado, que ella en este... pues esta enseñanza de vida que está llevando y a través de la generosidad que ella manifiesta a través de lo que ha practicado a través de muchos años, pues nos ofrece estos certificados de regalo, así que no pierda la oportunidad de estar en este spa y aprovechar este regalo que sin duda será de beneficio para su vida. Así que contáctenos, mande rápidamente un inbox para que sea usted la acreedora, o usted, señor, si está conectados en este momento, pues de estos regalos y aprovechar esta oportunidad. Así que, bueno, Helios. Helios, como iPhone. Como iPhone, hay Helios. Okay. Sí, Helios es un dios griego, la doctora es griega, y el coinventor es el doctor Pola, que es el coinventor del marcapasos. Cuando hicieron el marcapasos, lo que hace el marcapasos es mandarle señales al corazón para que siga funcionando. Al hacer eso se dieron cuenta que cada célula de tu cuerpo tiene una señal diferente. Entonces decodificaron todas las señales, tardaron más de 20 años en hacer esta máquina para que pudiera salir al mercado, y gracias a que hay computadora pudieron hacerlo, porque si no hubiera computadora no se pudiera, porque es pues las señales se mandan. Entonces la señal que manda para que produzcas colágeno, para que produzcas elastina, para que te desintoxiques, o sea, son 12.800 programas que tiene la máquina, o sea, es algo increíble. Y te evitas el riesgo de una cirugía. Por supuesto de que quieras endurecer el busto, quieras plancharte el estómago, sirve, o sea, sirve. Lo que tú quieras. Sí, sí, sirve, se levanta los ojos, o sea, sin necesidad de cirugía, se quitan las bolsitas de aquí abajo. Es una maravilla mi máquina, yo la adoro, o sea, yo... No, pues qué bueno que tú la tienes en casa, yo quiero ir a una. Sí, es algo realmente que va a la vanguardia, o sea, ahorita te digo, pienso, ¿no?, que realmente los que la van a sacar jugo a mi máquina van a ser mis nietos. Sí, porque ya en esa época, dentro de 10, 20 años, ya la gente, todo el mundo va a querer tener una máquina de estas, porque ya van a estar, ya la van a conocer como el teléfono hace 20 años, que traíamos un ladrillo, el teléfono celular. Ándale, sí. Hace 20 años era un ladrillo, ¿no? Ahora ya todo el mundo... Como dicen, es un BlockBerry. era un BlockBerry. Sí, ahorita ya todo el mundo trae celular, ya todo el mundo cree en el celular, ¿no? Pero hace 20 años la gente decía, ¿cómo crees? ¿No? Sí, claro. Entonces claro. Es lo mismo con mi máquina, es algo que va mucho más adelante de lo que la gente sabe, ¿sí? Y tengo también una de cuerpo, la de cuerpo se llama Ion Magnum. Esa lo que hace es mandarle señales a tu cerebro para que todas tus glándulas se pongan a trabajar.
Entonces, la grasa la produce, la elimina y la convierte en energía, ¿sí? Y también baja colesterol, triglicéridos, si tienes hipertiroidismo te lo corrige, si tienes cualquier problema que tengas de los órganos internos, es un rejuvenecimiento interno eso. Entonces, se rejuvenece por dentro, se rejuvenece por fuera y todo el tiempo tienes que estar muy bien. Ay, mira, entonces en sí son dos productos, máquinas diferentes, ¿no? Máquinas diferentes. Son dos máquinas diferentes que tengo por el momento, sí. Y bueno, eso ya no necesitas con eso un masaje relajante ni nada de eso, ¿eso también se ofrece en tu spa? No, no tengo masajista, no tengo. Yo soy la que doy los tratamientos, nada más por el momento estoy yo dando los tratamientos personalmente. Sí. Y nos comentabas en la ocasión anterior que nos visitaste de las terapias que das, aparte también das terapias. Doy terapias, soy monje, doy cursos de meditación, soy terapeuta autorizada para poner la banda gástrica virtual, que es por medio eso de hipnosis. También, eso también, es por platícanos. Medio de hipnosis. Lo que pasa es que cuando vamos a un nutriólogo, que son muy buenos, no estoy en contra de los nutriólogos, por supuesto, que son muy buenos y nos ayudan mucho. Vas y ¿qué es lo que haces? Te prohíben comer muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace tu cerebro? Es como un contador o como hacienda. Me debes, me debes, me debes, me debes, me debes. ¿Qué pasa cuando llegamos a nuestro peso normal? Ya llegamos a tu peso, supuestamente te ponen para que ya no vuelvas a subir. ¿Pero qué es lo que haces? Todo lo que no comiste, el cerebro te lo empieza a cobrar y dices, tengo que comer esto y esto y esto. Entonces empiezas a comer otra vez todo lo que no comiste y es cuando viene el famoso rebote. Porque como me prohibiste todo, ahora me lo tengo que comer. ¿Sí? Sí, porque nunca nos va a dejar nunca vamos a dejar de comer tacos, nunca vamos a dejar de comer pastel. ¿Por qué? Porque es algo que nos gusta. ¿Qué pasa con la banda gástrica virtual? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Yo te voy a enseñar a comer de manera diferente, pero no te voy a prohibir comer las cosas, que es otra cosa. O sea, yo voy a poder comer de todo, pero en pequeñas porciones, que es lo que es el placer de la comida, es un placer. Me puedo comer una rebanada, o sea, de pizza, sí, puedo comer un esquite. Sí, pero ya no te vas a comer porque realmente te sientes satisfecho con muy poco alimento. Entonces te reduzco el estómago como si fuera el quirúrgico, pero todo es en la mente. Porque realmente el hambre está aquí, no está en el estómago. Al estómago no le importa si le mandas arroz sin sal o le mandas el más fino caviar o el más fino salmón. El estómago no le importa. Es la sensación en el paladar. Entonces te enseño a que disfrutes la comida, a que realmente estés presente cuando estés comiendo, porque no debes de comer viendo televisión, porque es por eso la gente ha engordado tanto, porque se sienta frente a un televisor a comer y ¿qué estás haciendo? Comes y comes y comes y comes y no te das cuenta. Entonces cuando te das cuenta ya te comiste cosas y ni siquiera las disfrutaste porque tu mente no está donde está la comida. Entonces tienes que aprender a comer, a degustar la comida, a comer despacio, y al comer despacio te vas a llenar con muy poco alimento. Entonces todas esas programaciones se te meten en la mente y después se te dan dos CDs para que esas programaciones tú en tu casa las refuerces. Ya que aprendiste después de 2 meses, que es la primera parte del tratamiento, aprendiste a comer en manera diferente, ya estás consciente, ya comes menos de la mitad de lo que comías, y aprendiste a comer y bajaste un poco de peso, porque tienes que bajar al momento en que como menos de la mitad, por supuesto que bajo de peso, ¿sí? Entonces ya se te hace otra programación donde vas a escoger el peso donde te vas a quedar toda tu vida y ya jamás vas a volver a subir. Y se te dan otros 2 CDs para que tú hagas en tu casa. ¿Sí? O sea, yo te llevo hasta que tú llegues a tu peso. ¿Sí? ¿Visitando cada tiempo? Sí, 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 cada 15 días. Cada 15 días. ¿Por un mismo costo? Sí, por un mismo costo. Sí, por un mismo costo. Así que si en sus planes está bajar de peso, qué mejor que lo haga con personas capacitadas como le proponemos en el programa. Póngase en manos de gente preparada
que le pueda dar también esa confianza para poder hacerlo de forma correcta y que también no esté sufriendo por que no quiero comer y que no quiero. Se te quita la ansiedad de comer, se te quita ese estrés por estar comiendo, se te mete una programación, si hago dieta la hago feliz, o sea, no es lo mismo que yo te prohíba a que te meta ahí una programación de elijo comida saludable, ¿sí? Entonces sí te da, sí como pastel y sí como pizza de vez en cuando, pero siempre elijo comida saludable y no es lo mismo elegir a que te prohíbo. Incluso igual a los hijos, no es lo mismo, les prohíbes algo y es lo primero que hacen, ¿no? Sí. Entonces, elijo comida saludable y eliges en qué peso quieres estar. Pues son ya muchas cosas que nos está invitando Cristina a conocer, así que hay que ir a su spa, no se pierda la oportunidad. Póngase en contactos para tener estos certificados de regalo y poder conocer muchas de estas herramientas que pueden ayudarnos a mejorar nuestro cuerpo sin el riesgo de una cirugía. La banda gástrica virtual, bueno, es una excelente opción, también se evita el malestar de la cirugía, no duele nada de eso. No, nada, ya creo que ya está prohibida la cirugía, pues se ha muerto mucha gente. Sí, creo que escuché en la televisión algo así. Sí, que se ha muerto mucha gente, tengo conocidos que se han muerto ponerse la banda. Ay, no, pues qué mejor que pueda usted hacerlo virtual y que pueda empezar a gozar de una vida saludable, no olvidando qué comer, ¿verdad? No tener esa presión de que no puedo tomar ciertas comidas o alimentos y se me va y ni disfrutas la dieta ni nada, ¿no? Estás ansioso y te da mucha hambre. Entonces con esto se te quita el hambre, se te quita la ansiedad. Pueden entrar a www.bandagastricavirtual y ahí estoy como terapeuta autorizado de México. Sí, habemos muchos terapeutas, pero ahí aparecen. Sí, en la zona de aquí. La única que. Sí, pero te digo, estás autorizado porque hay gente que se anuncia con la banda gástrica virtual y no están autorizados. O sea, también hay. Sí, entonces usted chéquelo. Y aprovechamos también para compartirles nuestro ciclo de conferencias rumbo a la cima. El día 15 de febrero en el Salón Los Cocos, aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, estará Cristina Preciado compartiendo con nosotros Semillas de Conciencia de 6 a 7 de la tarde. Acompáñenos, son gratuitas. Imagen y Política.com presenta por primera vez este ciclo de conferencias del programa Rumbo a la Cima, empezando desde las 3 de la tarde, 3 a 4 de la tarde, Corazones Felices. Es un modelo de padres e hijos donde están cordialmente invitados a compartir este espacio con sus hijos. Póngase en contacto con nosotros a través de imagenypolitica.com, en el Facebook Carola Espinosa o el Imagen y Política también, imagenypolitica.com. Y de ahí de 4 a 5 con nuestro especialista Jalil Tadeo, Apegos en la Infancia. De ahí seguimos con los licenciados Julio Víctor y Graciela Luis. Ellos van a compartir una conferencia para matrimonios. De ahí continuamos con Cristina en esta hermosa conferencia de Semillas de Conciencia que no se la debe usted perder. Y terminamos con el maestro Pablo Morales Muñoz con Ecología de la Vida y Conociendo PNL. Así que si usted no tiene el sábado 15 de febrero nada agendado, de una vez agéndelo, anótese, son gratis, pero tiene que avisarnos para saber cuántas personas van a estar. En el caso de las 3 de la tarde de Corazones Felices, pues es un mínimo de 25 personas, así que tiene que ir con su ropa cómoda, con su tapete de ejercicios, calcetas y una botella de agua para sus hijos. Así que le invitamos que comparta con nosotros este primer ciclo de conferencias. Y te damos las gracias, Cristina, de haber estado aquí nuevamente en nuestro programa. Gracias por los regalos que nos traes a nuestro auditorio. Y sobre todo, pues, las personas que ya te siguen a través de Rumbo a la Cima, pues, que te vayan y te conozcan, puedan conocer tu libro, puedan también, si ya tienen el libro, puedan llevarlo y que se los firme. Así que, pues, gracias y te esperamos en la conferencia, que sé que va a estar muy bien, que va a llegar mucha gente y que va a ser un momento muy especial tanto para el canal como para el programa y sobre todo para las personas
que están generosamente compartiendo su tiempo con todo el auditorio y todas las personas interesadas en poder tener esta felicidad tan ansiada. Así que gracias, Cristina, y pues bueno, y invita a nuestro auditorio. Puedan acompañarme para ver Semillas de Conciencia. Vamos a sembrar semillas de conciencia para que tengamos un mundo mejor y aprendamos a ser felices. En lo que tú creces, yo crezco también. Cada vez que comparto, yo crezco más. Porque en el compartir está el crecimiento de las personas. ¿Sí? Entonces, ya saben, lo siento. Lo siento. Perdón. Perdón. Gracias y te amo. Es algo que deben de repetir todo el tiempo. Y les va a cambiar la vida a ustedes y a la persona. Si tienen problema con alguna persona, con alguna pareja, le puede decir lo siento, el nombre de la persona, sí, o incluso para ti mismo, para que, por ejemplo, lo siento Cristina, te amo, lo siento, perdón, te amo, lo siento, perdón, lo siento Cristina, perdón, te amo, lo siento Cristina, perdón, gracias, te amo, lo siento, pues así sería para mí, ¿no? Lo siento Cristina, gracias, perdón, te amo. Le pueden poner también su nombre para que se ayuden ustedes mismos y suba su autoestima. Excelente, así que tome nota de todos estos buenos consejos y estas meditaciones que nos invita Cristina a repetir y a ser parte de esta nueva generación de personas realmente felices, si se puede, y siempre hay que pensar que si otra persona pudo hacerlo, nosotros también podemos lograr esa felicidad y estar compartiendo en este espacio que nos ha tocado compartir en esta vida, siendo felices, ayudando a otros, siendo generosos y sobre todo pensando que siempre hay un camino que nos puede llevar rumbo a la cima. Así que agradecemos su presencia esta noche. No se olvide de contactarnos tanto para sus certificados de regalo como también para saber si asistirá a nuestras conferencias. No se las pierda porque van a estar muy, muy interesantes, muy divertidas algunas, y sobre todo tenemos la oportunidad de compartir este espacio con usted. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllantas, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto igual, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La textura vinílica fabricada con resinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabados satinados, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros. Unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir muro, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o llámanos al teléfono 921-21-229-64, distribuidor autorizado Coatzacoalcos.